Desde 2015 hasta 2020 se han emitido más de 1.300.000 sanciones por la Ley de Seguridad Ciudadana, que con la reforma del Código Penal formó las llamadas leyes Mordaza que impuso el PP, sobre todo para reprimir las nuevas formas de protesta surgidas al calor del 15M. Manifestación no comunicada, cuando se genere un riesgo para la vida o integridad física de las personas, negarse a disolver una concentración o alterar el orden público. Entre 30.000 y 600.000 euros de multa. Protestas en infraestructuras críticas como centrales nucleares. Hasta 410.000 euros de multa para los convocantes. Manifestarse frente a las sedes del Congreso o Senado cuando ello perturbe gravemente la seguridad ciudadana. Impedir un desahucio, reincidir en el consumo de marihuana o el uso de imágenes de la policía que pueda poner en peligro su seguridad según el criterio policial. De 600 a 30.000 euros de multa. Falta de respeto a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de su función, siempre según su relato. De 100 a 600 euros de multa. Además, se autorizan las devoluciones en caliente, el cacheo de las personas si el agente considera que existen indicios de delito o la obligación de identificarse bajo amenaza de detención de hasta 6 horas. Desde que el gobierno firmó la derogación de la ley Mordaza en su pacto de coalición hemos estado esperando su eliminación total, que no será completa. Llega a petición del PNV y no ha contentado ni a colectivos sociales ni a policías por motivos opuestos. A unos les parece poca la reforma, a los segundos, demasiada. Eric Sande Bremón es abogado especializado en derecho penal y penitenciario, en derecho administrativo sancionador y en derecho laboral, y miembro de la cooperativa Red Jurídica, y además un amigo de esta casa, a la que suele venir siempre que le llamamos. Eric, crudos días. Crudos días. ¿Qué ha significado en estos años la ley Mordaza? Bueno, pues la ley Mordaza significó la criminalización de toda una serie de repertorios de protesta pacíficos que se fueron desarrollando durante el 15M y que fueron pues regulados y sancionados con esta ley, ¿no? ¿Y tuvo un efecto, tú crees, en las calles, en las protestas? Tuvo un efecto muy evidente que incluso se vino a llamar la burorrepresión, ya que resultó mucho más efectivo en vez de detener a una persona, pues que le llegara a su casa una cartita con una sanción de 600, 1.000 y pico euros, y eso tuvo un efecto desmovilizador muy importante. Ya hemos visto que ha sido muy cuantiosa la cantidad de denuncias, de multas y la persecución a los activistas. Sobre esto saben mucho los colectivos que se han manifestado en contra de la ley Mordaza, entre ellos, en especial, la plataforma No Somos Delito. Javier Raboso es miembro de ella. Crudos días, Javier. Crudos días, ¿qué tal estáis? ¿Ha habido muchos activistas denunciados por esta ley? Sí, bueno, tal como comentabas, alrededor de 1.300.000 personas han sido sancionadas desde que se promulgó la ley, es decir, una cantidad nada despreciable. De entre ellas, pues hay muchas personas que son activistas y que, como comentaba Eric, pues poco a poco sienten un efecto desaliento, ¿no? Cada vez con menos motivos o con más dificultades para poder salir a la calle y contribuir a esta democracia. ¿Vosotras creéis que ha influido, por tanto, en la desactivación de la protesta? Sí, sin duda. Sin duda. Por un lado, en el imaginario, la ley de seguridad ciudadana, que se ha dado en llamar ley Mordaza, más allá de las regulaciones que contiene, que ya son muy restrictivas, generan un imaginario de dificultad para la protesta. La gente tiene, y puedes preguntarlo en la calle, lo comentamos entre grupos de activistas y en movilizaciones, la gente tiene miedo a que precisamente uno salga a protestar, pues ponte por la factura de la luz o por los centros de atención primaria, y estas personas que están principalmente afectadas por un sistema socioeconómico que ya les deja en dificultad, tienen que pagar también, parece ser, una factura por manifestarse, mes tras mes. Eric, esta ley, que va a ser reformada, ¿daba mucho poder a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente al ciudadano? Para empezar, pero eso no es propio de la ley Mordaza, sino que ya venía de la ley anterior, la ley Corcuera, en 1992. Para empezar, le da una presunción de veracidad a lo que manifiesten los agentes de la autoridad. Entonces, tú ya tienes, salvo prueba en contrario, es decir, te toca a ti probar que lo que dicen no es cierto. Y entonces, claro, eso va contra la presunción de inocencia del ciudadano, totalmente, fundamentos de una democracia. En el régimen sancionador así es como funciona, pero funciona así también con tráfico, ¿no? Cuando te saltas un semáforo
semáforo y lo dice un policía, eres tú quien tiene que demostrar que eso no es así. Si a eso le unimos pues un articulado que viene a recoger cosas como las faltas de respeto a la autoridad, pues basta que pues un funcionario asegure que tú le has faltado al respeto para que o tienes pruebas para demostrar que esto no ha sido así, o si no, lo más seguro es que te comas la sanción. Difícil tener pruebas y al mismo tiempo no puedes grabar lo que está sucediendo. Correcto. Más bien, y eso tiene mucho que ver con el imaginario que decía Javier, yo entiendo que lo que se sancionaba no era la captura, sino era el uso de imágenes y siempre que pudiera provocar un peligro. Claro, pero eso es una ambigüedad muy amplia. Total, lo que ha llevado a que muchas personas se repriman que no hay mejor policía que el que tenemos en la cabeza, ¿no? Y mucha gente pues se ha abstenido a grabar actuaciones policiales cuando nuestra interpretación es que es perfectamente legal y lícito. Así anunciaba Enrique Santiago, secretario del Partido Comunista y secretario de Estado para la Agenda 2030, la derogación, más bien la reforma de la ley Mordaza, después de meses de negociaciones con el PSOE. Sea una realidad el proceso de derogación de la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana aprobada por el Partido Popular. Con Manu Tomillo resumimos los cambios fundamentales. Crudos días. Crudos días. Las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadas previamente cuando haya un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no cause violencia o alteración del orden público. Hay también un cambio en la cuantía de las multas. Se elimina la intención disuasoria de las sanciones económicas. A partir de ahora se tendrá en cuenta la capacidad económica individual de cada persona. Otro punto polémico que cambia es la toma de imágenes a policías, de la que acabábamos de hablar. Sí, no constituirá infracción la toma o difusión en manifestaciones, pero sí su uso o el uso de datos que pongan en peligro a los policías o sus familias. Se reduce el tiempo de la detención a quienes se nieguen a identificarse. De 6 horas que era antes a un máximo de 2 con esta reforma. Y se matiza la presunción de veracidad de los atestados policiales, a la que se refería Eric, que les otorgaba una ventaja a los policías frente a los denunciados. Se considerarán veraces siempre que el relato del policía sea coherente, lógico y razonable. También hay cambios en el material antidisturbios. La norma establece que se utilice siempre el medio menos lesivo, evitando aquellos que causen lesiones irreparables, lo que abre la puerta a eliminar las pelotas de goma. Y finalmente parece que se eliminará de la norma las devoluciones en caliente. Uno de los puntos de más fricción entre los socios de gobierno. Finalmente Unidas Podemos ha conseguido sacarlo de la nueva norma, pero se llevará a la ley de extranjería. Así que ya veremos. Eric, publicaste en el diario Público un artículo titulado ¿Cómo avanzar un paso después de haber retrocedido 2? Ahora iremos punto por punto, pero en líneas generales, ¿por qué crees que se queda corta la reforma? Yo lo que planteo es que obviamente esta reforma no es una derogación, es una reforma. Por un lado es una buena noticia, es decir, que recorta determinadas partes de la ley que considerábamos lesivas. Pero por otro lado, si lo ponemos en comparación con lo que supuso la reforma de la ley Mordaza o la aprobación de la ley Mordaza, obviamente nos quedamos muy, muy, muy cortas. O sea, no es una derogación, no es volver a donde estábamos, sino que es avanzar un paso, pero solo después de haber retrocedido 2. Porque además algunos de los avances que parecen no son tanto. Correcto, hay mucho de titular, ¿no? Como lo que hablábamos del uso de imágenes o el tema de la presunción de veracidad. Yo me cuesta imaginarme ese matiz con respecto a la presunción de veracidad en la práctica que tenga ningún tipo de incidencia real. Ahora vamos a explicarlo en detalle, pero antes, Javier, a No Somos Delito, ¿qué le ha parecido, qué le parece la reforma? Nos parece que llegue, de alguna manera llega tarde, es siempre bien recibida, pero con los años, pues bueno, como la fruta pierde su frescura. No es lo mismo una reforma en la que en el marco del 2015, en el que todo el arco parlamentario se posicionó en contra, parecía algo intolerable, un recorte de derechos inédito en democracia. Hoy por hoy parece una poco más que una medalla, algo de lo que hablaba Eric, a golpe de titular, reformar algunos de los artículos, pero que en todo caso no nos devuelve no progresamos de alguna manera. Esto es una oportunidad perdida para progresar en derechos y libertades. Nos vamos alejando del 78 y cabría esperar que poco a poco una sociedad democrática madura vaya ampliando derechos y libertades, porque es el pilar en el que se basan nuestras democracias. Esto no es así. El recorte que se dio en 2015 hoy hace que demos un paso para adelante, pero sobre una situación que ya era extremadamente compleja. Claro, después de haber retrocedido 2 pasos, deberíamos haber avanzado 3, no solo 1. Vamos con esos puntos, con esos titulares. La toma de imágenes a policías. ¿En qué cambia? ¿Cómo cambia, Eric? Para mí no cambia en absolutamente nada.
Es decir, la ley Mordaza sancionó el uso no autorizado, el inciso no autorizado fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, siempre que pueda crear un peligro en funcionarios de policía. Por lo tanto, la captura, que no es lo mismo que el uso, no estaba sancionado. La reforma que se está planteando es adaptar el texto a lo que ya ha dicho el Tribunal Constitucional, por lo tanto, desde mi punto de vista, no supone ningún cambio efectivo ni material. Respecto a la veracidad de los atestados policiales, se incluye que para que sean veraces, el relato del policía tiene que ser coherente, lógico y razonable. Javier, ¿esto cambia en algo en lo que tenía la Ley de Seguridad Ciudadana anterior? Lo cierto es que a efectos prácticos cambia más bien poco. La presunción de veracidad invierte la carga de la prueba, elimina la presunción de inocencia que está presente en otros ámbitos y en la base fundamental de nuestro derecho y prácticamente a nivel práctico poco cambia. La inclusión de la palabra razonable, Eric, ¿no modifica el asunto? Yo entiendo que yo parto de que la mayoría de atestados policiales o denuncias tal y como están redactadas siempre tienen un mínimo de razonabilidad. Y antes, si no lo tenían, también podías atacarlo. Por lo tanto, no me imagino qué efecto práctico va a tener. ¿Y cómo habría que haber regulado esto, entonces? Yo creo que el gran debate es si se debe mantener la presunción de veracidad en este tipo de regímenes sancionadores, que es un debate bastante interesante. Claro, si la policía debería presentar pruebas, más allá del relato de cada uno de los agentes, ¿no? Correcto. Y respecto al uso de material antidisturbios, se dice que no se utilicen las armas más lesivas. ¿Esto significará la desaparición de las pelotas de goma? Pues no lo sabemos. Viene a ser más que un cambio, un compromiso, una promesa, ¿no? Que se deberá aprobar un protocolo, entonces veremos esos protocolos, si se aprueban o no y qué es lo que se establece en ellos. Se mantiene la infracción que ha demostrado ser la más utilizada de las añadidas con la ley Mordaza, la falta de respeto a agentes de la autoridad. ¿Qué significa que siga vigente, Javier? Significa que en conjunto con la presunción de veracidad del agente actuante, la mera discrepancia de cualquier indicación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se puede convertir en una factura en tu casa a los semanas o meses de 600 euros o de hasta 600 euros. Esto es lo que significa. ¿Cómo es posible que esto, que fue además uno de los puntos más polémicos, no se haya ni siquiera reformado? Esto, digamos, la reforma de la ley tiene puntos y grupos de interés que, por un lado, como habéis podido observar, fuerzas y cuerpos de seguridad también presionan para que su trabajo sea pues más fácil y puedan, digamos, elaborar su actuación cotidiana de una manera más sencilla. Esto, el problema es que esto viene a contravenir o se sobrepone con derechos que son fundamentales. No estamos hablando de algo pragmático, estamos hablando de chocar con derechos fundamentales como la presunción de inocencia o como derechos de reunión o libertad de expresión. Ahora hablaremos de las críticas policiales, pero seguimos desgranando punto por punto esta reforma. Se mantienen las infracciones reguladas para protestas pacíficas de determinados colectivos, como la plataforma de afectados por la hipoteca, en Rodea al Congreso o Greenpeace. Eric, ¿a qué protestas se refieren? Pues me refiero a las protestas que con la ley Mordaza les faltaba casi una dedicatoria por artículo a un colectivo, ¿no? Con Greenpeace con respecto al escalamiento de los edificios, con la PAO Stop Desahucios con respecto a tratar de impedir un desahucio de manera pacífica. Me refiero a todos este tipo de sanciones que se crearon ad hoc para determinados colectivos que utilizaron un imaginario de repertorio de protesta pacífica que no estaba sancionado antes. Y ahí van a seguir. Y ahí van a seguir. Lo que parece que no va a seguir, aunque todavía no tenemos el texto definitivo, son las devoluciones en calientes que, según anuncia Podemos, se retirarían de esta ley, pero se aplazaría la negociación para la ley de extranjería. Correcto, a mí no me sorprende, no podemos olvidar que fue el propio gobierno del Partido Socialista quien, cuando se dictó una sentencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaró no conformes a derecho estas devoluciones, fue el propio gobierno del Partido Socialista el que las recurrió ante la Gran Sala y la Gran Sala finalmente pues las validó. Javier, ¿por qué creéis que se ha quedado corta la reforma? Unidas Podemos, que quería su derogación, ¿ha asumido las presiones del Partido Socialista?
En todo caso, no hay que perder en consideración que hoy estamos hablando de una ley orgánica en la que se requieren amplias mayorías, y por esto siempre ponemos el punto sobre la dificultad que suponen, o los peligros que suponen, la restricción de libertades democráticas, algo que ha ocurrido en numerosos países. Este tipo de leyes de urgencia, de combate, que en un momento se promulgan, se promete para momentos de mayor tranquilidad derogar, y finalmente nos encontramos con un equilibrio de fuerzas en el que hace difícil reformarlo con profundidad o volver al estadio en el que antes estábamos. En este sentido, hoy ocurre esto. Hace 5 años había una correlación de fuerzas que podría permitir esta derogación. Hoy por hoy está es una ley que ya está asentada en el imaginario colectivo y que cuesta digamos, volver a recuperar estos derechos y libertades. Y en ese estadio se quiere quedar la derecha, que fue quien implantó la ley Mordaza, y algunos sindicatos policiales, como SUP o JUPOL, a los que la reforma no gusta porque dicen que les perjudica. Nos hemos opuesto firmemente a la posible reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. No vamos a permitir que se ponga en riesgo a ningún policía ni a ningún guardia civil por un puñado de votos. Escuchábamos a Aarón Rivero, portavoz del sindicato policial JUPOL, que ya ha convocado una manifestación para el próximo 27 de septiembre contra la reforma. ¿Menoscaba las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Eric? En ningún caso, y tampoco entiendo cómo puede poner en riesgo a los agentes de la autoridad cuando estamos hablando de la compatibilización con el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. Ellos dicen que hay un riesgo en su trabajo al permitirse la toma y difusión de imágenes. Precisamente lo que se sanciona es la difusión de imágenes que les pongan en peligro. Por lo tanto, lo que ellos están reclamando, que es una protección ante un posible a un peligro cierto, eso ya está sancionado. ¿Quién establece cuándo la difusión de una imagen es peligrosa? Pues en una primera instancia, delegación de gobierno, y si reúnes el dinero y las ganas para llevártelo a un juzgado, pues un juez de lo contencioso administrativo. Javier, también denuncian los policías la pérdida de autoridad al modificarse ese principio de veracidad de los atestados del que hablábamos. ¿Es así? Lo cierto es que hoy existe con la presunción de veracidad ha servido como parapeto para que muchas de las sanciones, estamos hablando de más de 1 millón de sanciones de las que se han propuesto, se basaban en relatos que tienen una presunción de veracidad no discutida. Hoy por hoy ese nivel de autoridad pone en riesgo precisamente el ejercicio de derechos y libertades que practicamos, así que riesgo no pone. Bueno, cuando además acaba de comentar Eric algo que parece también lógico, la inclusión de la palabra razonable parece casi, en fin, una reiteración de algo que tiene que ser de por sí razonable. Sí, es de esperar que cualquier funcionario público, cuando está elaborando un acta pública, con la responsabilidad que ello conlleva, sea capaz de hilar un sujeto y un predicado, que es lo que allá ocurría. También denuncian los sindicatos policiales que habrá inseguridad a la hora de ejercer sus funciones al no poder utilizar métodos disuasorios como las pelotas de goma, sobre todo en grandes manifestaciones y en situaciones de máxima tensión. Eric. Yo creo que ahí lo que hay es que ponderar el daño lesivo que pueden generar, y creo que se ha demostrado con numerosos casos que no es proporcional el uso de pelotas de goma, y que además no siempre se ha utilizado como se debe utilizar, es decir, apuntando hacia el suelo, nunca por la parte superior del cuerpo, y así varias personas han perdido pues la vista o un ojo. Y por otro lado, yo creo que la ley de seguridad ciudadana o la seguridad ciudadana es más de lo que recoge esta ley. A mí también me da mucha seguridad pues el poder identificar a los funcionarios de policía con su número de identificación visible, lo cual es una obligación que ellos tienen y que no siempre cumplen, y que garantiza la impunidad en aquellos casos en los que un funcionario de policía pueda cometer un abuso, y no les veo muy preocupados con esto, que ya está regulado y que se incumple sistemáticamente. Eric, ¿crees que esta reforma garantizará la libertad plena de manifestación? Yo, garantizarla, ¿no? La ponen menos en peligro de lo que estaba antes, digamos. Y Javier, desde No Somos Delito, ¿pensáis que nos quitaremos el miedo a protestar?
En ello estamos trabajando y la propuesta precisamente es no bascular sobre un eje en el que hable simplemente de la seguridad social, orden público, es decir, no más las manifestaciones, los activistas no son un problema de orden público. La seguridad ciudadana es algo más, como comentaba Eric, un amplio margen, y las manifestaciones, estos activistas son un elemento básico de todas las sociedades democráticas, es decir, que de alguna manera pues lo seguiremos promoviendo, y para ello hemos propuesto varios puntos y hemos elaborado una ley que precisamente no habla de la seguridad ciudadana como cuestión de orden público, sino en otro sentido, en un sentido más amplio, para que propone una seguridad centrada en las personas, en la seguridad humana, en la libertad para ejercer derechos y libertades. Pues ojalá ese borrador llegue a donde tiene que llegar y en un futuro que esperamos sea próximo, se derogue esta ley que nunca debió existir y se garanticen las libertades de manifestación y de expresión, sobre las que trabajan, por las que trabajan Eric Sanz de Bremont y Javier Raboso, entre otras muchas personas. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y mientras se reforma una mordaza, los activistas por la libertad de expresión denuncian que puede llegar otra. El gobierno aprovecha la directiva comunitaria sobre derechos de autor en el mercado único digital para establecer lo que se ha conocido como Ley IZ, la próxima ley del nuevo ministro de Cultura, que aún se tiene que discutir en el Congreso. Con la nueva ley, las plataformas, no el usuario, serán las responsables si hay un contenido protegido por derechos de autor, lo que traerá consigo lo que se conoce como censura algorítmica. David Bravo es abogado especializado en derecho informático, propiedad intelectual, libertad de expresión y derecho al honor. David, crudos días. Hola. ¿Qué significa esto de la censura algorítmica? Bueno, el problema de la censura algorítmica lo habéis resumido muy bien al principio. El hecho de que la ley IZ cambie al responsable de la comunicación pública de las obras y ahora sean las propias plataformas, hace que inevitablemente las plataformas tengan que controlar los contenidos, y con los contenidos masivos que reciben no puede ser de otra manera que con programas de ordenador. Así que ahora será ya un programa el que decidirá qué contenidos se quedan y cuáles no. ¿Y esto cómo nos afectará? ¿Cómo afectará al uso que tenemos de las redes sociales y de Internet? Bueno, pues afecta tanto a los creadores de contenido, que verán cómo sus contenidos pues son evaluados por un programa de ordenador, es decir, todos estos derechos de cita, de parodia, que limitaban la propiedad intelectual, ahora serán analizados no ya por un juez, ni siquiera por un humano, sino en primera instancia por un algoritmo. Y después los usuarios, pues evidentemente los contenidos que estaban acostumbrados a recibir en estas plataformas, pues se verán cercenados por este tipo de censura previa. Luego, después de la reclamación, si la hay, es decir, si el algoritmo no retira directamente ese contenido, pues ya sí un humano revisará a aquellos que queden, pero el procedimiento arbitrado exige que el contenido se retire en primera instancia. Es decir, en el momento en el que un productor diga, este contenido yo creo que no encaja en el derecho de cita o de parodia, etcétera, y voy a reclamarlo y el algoritmo se le ha pasado, lo reclamo y la ley obliga a que lo retire primero, una especie de medida cautelarísima, y después de discutirlo y de revisarlo un humano, pues entonces se deja o no se deja. Pero hay que tener en cuenta una cosa, ese humano no solo no es un juez, sino que es una persona que trabaja para una empresa cuyo objetivo es, por lo tanto, la maximización del beneficio y, por lo tanto, reducir los riesgos legales, y la forma en la que va a ponderar qué derecho prevalece, lo que en su cabeza va a estar es el que menos problemas económicos le dé a mi empresa. Evidentemente eso plantea un problema de libertad de expresión. Así que, si lo he entendido bien, esto beneficia a las plataformas y saca de la ecuación a los jueces. Bueno, ni siquiera creo que beneficie exactamente a las plataformas. Las plataformas antes tenían un régimen de responsabilidad que las consideraba un mero intermediario, es decir, el que comunicaba públicamente eran los usuarios que a través de ella
ponían a disposición, por ejemplo, sus vídeos en YouTube. Y la ley decía, bueno, pues como son ellos los que comunican públicamente, usted no es responsable. Eso daba ciertos grados de libertad, porque las plataformas a la hora de analizar los vídeos lo hacían sabiendo que el responsable, al fin y al cabo, último, era el usuario. Y ellos solo en casos de mucha negligencia, es decir, cuando teniendo un conocimiento efectivo de que lo que hay ahí es ilícito, no lo retiran. La ley ahora dice, no, usted es el responsable directo. Desde ese mismo momento, las plataformas que lo que ya están adelantando que van a hacer, todo aquello que me dé el mínimo problema para afuera. Entiendo. ¿Y a quién beneficia? Pues beneficia a los titulares de derechos de propiedad intelectual, que podrán decidir qué contenidos están y cuáles no, incluidos aquellos que la ley expresamente permite por los límites de la propiedad intelectual que establece nuestra ley de propiedad intelectual. Queremos ver cómo influye también esto a los contenidos informativos. Yolanda Quintana es coordinadora y cofundadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. La escucháis con frecuencia en Carne Cruda porque siempre que podemos la llamamos para saber qué piensa la PDLI de todo esto. Crudos días, Yolanda. Crudos días, hola Javier. Encantada de estar aquí de nuevo. Igualmente, te digo. Opinión, ¿qué opinión tiene la plataforma sobre este real decreto ley que quiere aprobar el gobierno? Pues a mí en primer lugar me gustaría recordar la opinión de los españoles. Desde la PLI hicimos una encuesta cuando esta directiva estaba en marcha en Bruselas para preguntar pues la gente qué pensaba, ¿no? Y es muy significativo pensar una opinión, un resultado en el que mayoritariamente se opinaba que los políticos y que los legisladores están utilizando el copyright para restringir las libertades en Internet. Entonces hay que poner un poco esta directiva en contexto. No es algo que les preocupa a los expertos, a los abogados expertos en propiedad intelectual, como es David de Bravo, que también es miembro de la plataforma, o que nos preocupe a los activistas, sino que no es una iniciativa aislada. O sea, que más allá de que esto va a desequilibra la balanza de la libertad de expresión frente a los derechos de autor, hay que ir más allá y es una iniciativa legislativa que lo que pretende es poner puertas al campo. Y una de las de los riesgos, que no es casual, que ha apuntado David, que supone restringir una de las nuevas formas de comunicación que están consiguiendo incluso más audiencia que los medios de comunicación convencionales, como son los streamers y el comentario en directo de acontecimientos deportivos, pues justamente en esta ley, cuando se transpone a España, hay un artículo específico para esto. Es decir, que no es algo muy técnico que las personas que nos estén escuchando piensen que es algo que solo restringe la libertad la libertad de expresión frente a los derechos de autor y algo relativamente complejo desde el punto de vista jurídico, sino que es una norma que lo que pretende es poner puertas al campo y a la libertad libre de Internet, y de hecho así lo ven los españoles en esta encuesta que realizamos hace un par de años. Y desde la PLI lo vemos igual, ¿no? Sabemos que Internet, que permite mayor pluralismo informativo porque da pie a nuevas formas de información y de comunicarse, como son los streamers o medios más pequeños o formas alternativas de nuevos formatos como pueden ser las newsletter o radios como esta en la que estamos, se está restringiendo con argumentos aparentemente justificables, como puede ser un derecho que es el de la propiedad intelectual de un contenido, pero la finalidad más allá, y de ahí nuestra preocupación, es que lo que supone restringir las libertades en Internet y al fin y al cabo perjudicar no solo a los creadores y a los que emiten estos contenidos, sino también a los propios usuarios, porque Internet no es una plataforma de emisión, sino es una plataforma donde somos receptores de contenido, pero también creadores, ¿no? Entonces esta directiva y esta transposición de la directiva va en contra de esta esencia de Internet, que es lo que desde la PLI venimos defendiendo desde hace años. El artículo al que te referías, que ha sido muy criticado, es el 73.4. En caso de no obtener autorización de los contenidos con propiedad intelectual, en relación a los contenidos en directo, los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea deben inhabilitar el acceso a los mismos o retirarlos de su sitio web durante la retransmisión del evento en directo en cuestión. Esto decía Yolanda que afectará mucho, por ejemplo, a los streamers. Nosotros lo somos, por ejemplo, en directo emitimos este programa, a veces con canciones que tienen derechos de autor. ¿Eso quiere decir que se nos caerá la emisión, que nos la cortarán, David? Pues fíjate, Javier, es que es el mejor ejemplo que podías poner.
Antes, cuando se emitía una canción que tiene derechos de autor, pues si una persona pensaba que esa emisión estaba vulnerando sus derechos, pues, no sé, hacía una reclamación a la radio o, en última instancia, ponía, ahora que existe la ley SINDE, pues acude a ese órgano administrativo o terminaba en un juez. Ahora todo eso se acaba. Imaginemos el caso de Carne Cruda. Una persona no está de acuerdo con las cosas que estáis diciendo, es decir, con el contenido puramente informativo o incluso ideológico que estáis transmitiendo, y ponéis una canción que tiene derechos de autor y dice, ah, tengo la excusa perfecta, puedo valerme de la cuestión de la propiedad, en este caso de la propiedad intelectual de esta canción, porque yo soy el titular o conozco al titular o conozco a Sony o a Warner, que es el titular, y vamos ahora mismo a, con esa excusa, a decir que paren la emisión. Como ahora están las personas que streamean, en este caso los propietarios de los medios de stream, como sería Twitch, decir, oiga, en el momento en el que le hagan una reclamación, usted tiene que parar eso. Pues fulanito que no le gusta vuestro contenido de ese día, lo reclama y la obligación es pararlo inmediatamente. ¿Con qué? Con esa excusa de la propiedad intelectual. Esto se venía haciendo, un ejemplo evidente y muy recurrido es el del antiguo programa de Ángel Martín, ahora muy de actualidad, Sé lo que hicisteis, que lo que ocurrió fue eso, Telecinco se enfadó con las opiniones del programa, aprovechó su propiedad intelectual, que era muy usada, a modo yo creo que de cita en ese programa, y se cargó el programa. Lo que pasa es que tardó como 2 o 3 años en tribunales para hacerlo, y explícitamente dijo Basile que era por las opiniones contrarias a su canal. Bueno, pues ahora ni 2 años, ni 3, ni con un juez, como ocurrió en ese caso. Ahora es que levanta el teléfono y el stream os lo tiran inmediatamente. Claro. Así que imagínate el riesgo para la libertad de expresión. Absolutamente. ¿Y cómo defendemos los derechos de propiedad intelectual, Yolanda, y al mismo tiempo la libertad en las plataformas? Bueno, yo creo que eso está resuelto, ¿no? O sea, el problema de estas normas es que ese equilibrio no lo resuelve. O sea, yo creo que los derechos de los autores, hay una normativa suficiente para protegerlo, hay garantías para protegerlo. Entonces, el problema de estas normas es que estas garantías se las saltan. Es una de las críticas que hemos hecho desde la PLI. O sea, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de IZ, directamente transpone esta directiva, que ya de por sí era muy ambigua y muy desequilibrada, porque establece obligaciones prácticamente de supervisión general a las plataformas y obliga a que estos contenidos se los retiren sin ninguna garantía. Entonces, nosotros lo que entendemos es que el desequilibrio viene por ahí, ¿no? Que no hay ni garantía judicial. David lo explica muy bien. O sea, cuando estos temas se dirimen en los tribunales y se pierden, pues la solución ha sido quitarnos los tribunales de en medio. Entonces, este equilibrio se debe resolver, pero con normas claras, con normas equilibradas, con normas con garantías y con una garantía judicial o, a lo sumo, con órganos independientes donde estos posibles litigios y conflictos se diriman, ¿no? Y yo creo que esto lo puede completar mejor David, porque ha intervenido como abogado en muchos litigios de este tipo y donde los derechos de propiedad intelectual se resuelven, pero con las suficientes garantías que no supongan vulnerar de manera desproporcionada la libertad de expresión. David, tú defiendes que Internet va a cambiar tal y como lo conocemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que esta transposición lo que hace es convertir Internet en otra televisión. Antes de esta directiva, Internet se caracterizaba por lo que llamaban antiguamente, ya supongo que hemos pasado de ese número, llamaban la Internet 2.0. ¿Qué era aquella Internet 2.0 en sus inicios? Pues era la consideración de que Internet no era una manera de comunicación unidireccional como es la televisión o puede ser la radio, de tal manera que una persona te transmite un contenido, sino que los contenidos de Internet se van conformando con las aportaciones masivas de sus propios espectadores también, que tienen esa doble condición. Por un lado, consumo contenidos, pero por otro lado, los aporto. YouTube, Twitter, Meneame, Wikipedia son buenos ejemplos de eso, los foros de Internet. La gente que lee es también la gente que conforma el contenido.
¿Qué ocurre ahora con esto? En el momento en el que cambian la ley y dices, bueno, pues menéame Twitter, Twitch, YouTube, etcétera, que antes eran intermediarios, meros intermediarios, ahora son como otro Netflix desde el punto de vista jurídico, como una televisión. Ahora esas plataformas de intermediación, todos los contenidos que los usuarios les suministren es como si los subieran ellos mismos y por lo tanto responsables de igual manera, aunque no sean la misma cosa. Desde el momento en el que tú conviertes a YouTube en otro Netflix y es YouTube el encargado de vigilar cada uno de los contenidos para no meterse en problemas legales, todas esas aportaciones de los usuarios quedan completamente cercenadas y controladas por esa empresa. Al final lo que nos encontramos es multitud de empresas con la idea de la maximización del beneficio como única guía, que lo que terminan aportando ya no es como antes los contenidos masivos e incontrolados a priori de los usuarios, sino contenidos que son vigilados ex ante para evitar posibles problemas legales con las entidades de gestión y con las grandes majors del entretenimiento. Toda esa Internet 2.0 que se conformaba por las aportaciones de los usuarios queda así completamente tocada y ahora es, una vez más, un canal que es más unidireccional de lo que era antes, mucho más parecido a la televisión de lo que era la Internet que conocíamos. Gracias por esta explicación tan clarificadora. Hay que recordar que uno de los gérmenes del 15M fue la ley Sinde. Veremos si los activistas en la red reaccionamos contra una limitación de nuestras libertades como puede ser esta ley IZ. David Bravo, Yolanda Quintana, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo. Gracias, Javier. Salud.